creo que el tema del enfoque basado en riesgos es algo supremamente interesante y bueno, que se aplica básicamente en cualquier organización, independientemente de la industria, independientemente de los procesos que tenga. Y esto hace pues que sea un tema bien robusto de debatir y donde podemos cada uno desde nuestra experticia aportar a generar un conocimiento pues que nos colabore a todos. ¿Listo? Ahora mismo vemos en la pantalla el acceso a la plataforma de GRC Tools, que es la plataforma en la cual nosotros como grupo de SEG Innova damos una solución a lo que sería el gobierno, riesgo y cumplimiento, que como bien comentaba Eliel, pues es base de todo lo que es este enfoque basado en riesgos. Entonces, para acceder a esta plataforma tenemos que tener un usuario y contraseña. ¿Listo? Clicamos en el botón de acceder y una vez que accedemos, nos vamos a encontrar con una pantalla de inicio que tiene un conjunto de aplicaciones o módulos dependiendo pues del alcance de nuestros proyectos. En este caso es importante reconocer y para de pronto los que no nos han acompañado en otros eventos, que nosotros somos una plataforma alojada en la nube, somos un proveedor de servicios de software as a service, que quiere decir que cualquier cliente que tenga acceso a esta plataforma va a poder hacerlo en cualquier dispositivo, un teléfono, una tablet o un computador, como lo estamos haciendo ahora mismo, siempre que tenga un navegador con acceso a Internet. Entonces, al abrir una dirección web, ingresar un usuario y contraseña, nos encontramos pues con la herramienta. Cuando clicamos en la dirección web, vamos a ver que las letras iniciales de esta dirección tienen el protocolo HTTPS. Esto quiere decir que funciona bajo los estándares internacionales de seguridad de información dentro de este tipo de empresas que venden estos servicios de as a service. ¿Listo? Cuando ingresamos entonces en la herramienta, vamos a tener una serie de módulos. Vamos a ver algunos de ellos que son pues base para lo que estamos conversando el día de hoy, que sería la gestión de riesgos corporativos bajo el enfoque de la ISO 31000, que pues es un enfoque global estandarizado que aplica para cualquier organización. Entonces, uno de los primeros elementos importantes a denotar o a conocer antes de entrar en materia de gestión de riesgos es cómo está estructurado nuestra organización desde el punto de vista de procesos. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos procesos, nosotros vamos a ir a hacer un análisis de riesgos aplicables a esos procesos. Por eso, una de las primeras aplicaciones que vamos a conversar el día de hoy es la aplicación de mapa de procesos. En esta aplicación, como su nombre lo indica, nos permite hacer un mapeo gráfico de los procesos que conforman nuestra organización desde las tres dimensiones generales, que es la alta los procesos estratégicos o de dirección, los procesos que agregan valor o misionales y los procesos de apoyo. Por cada uno de estos procesos, nosotros vamos a tener una ficha y en esa ficha pues vamos a poder caracterizar este proceso, poner los datos relevantes, por ejemplo, como el objetivo, el alcance, los posibles responsables, entradas, salidas y demás. Y en caso de que este proceso pues ya haya tenido un análisis de riesgos, ¿listo? Que puede ser en diferentes dimensiones dependiendo del tipo de riesgo que se esté evaluando. Por ejemplo, vemos aquí en la parte izquierda esta pantallita, se llama Sidebar, que es un panel que nos permite navegar a través de distintos registros asociados en este caso a este proceso. Vamos a ver, por ejemplo, que acá tiene una evaluación de factores de riesgo relacionados con auditoría, una evaluación de riesgos con el sistema pues, de SARLAF o SARO para el lavado de activos, tiene también una gestión de riesgos corporativo y así a medida pues, que vamos navegando, vamos a ver que este proceso como tal, pues tiene diferentes vínculos con diferentes modelos de riesgos. ¿Listo? Y esto nos permite, a través de un clic,
simplemente conocer pues todas esas evaluaciones que hay. Podemos tener diferentes niveles de procesos, donde por ejemplo acá tenemos los procesos generales y luego tenemos unos subprocesos, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de ventas, un subproceso es garantizar pues esa satisfacción del cliente y acá pues podemos ir caracterizando tanto los procesos macro, los procesos a un nivel específico como subproceso. Una vez que tenemos estos valores, aquí también tenemos otra aplicación que es donde me voy a enfocar en la mayor parte de la presentación, llamada gestión de riesgos. Esta aplicación de gestión de riesgos está preparada para poder definir e implementar diferentes modelos de evaluación de riesgos. ¿Listo? La herramienta es configurable y nos permite llevar a cabo un proceso de identificación de riesgos. Puede ser un proceso sencillo basado en la ISO 31001, donde tenemos un paso a paso básico como definición de los riesgos, establecimiento del valor inherente, a esos riesgos inherentes definirle una serie de controles, un tratamiento y tener un riesgo residual, que eso sería, vamos a decir, como el proceso mínimo y sencillo que podría tener cualquier organización. Pero también es capaz de implementar para aquellas empresas que tienen de pronto un modelo de gestión un poco más robusto, con más experiencia, con más nivel de detalle, un modelo de gestión de riesgos donde, además de identificar el riesgo, podamos dejar perfectamente establecido el contexto. La ISO 31000 en su enfoque provee un proceso de gestión de riesgos que implica una serie de pasos y en esos pasos pues hay que entrar a un nivel de detalle mayor o menor dependiendo pues de esa experiencia que tenemos nosotros en la gestión de riesgos. ¿Listo? El primer paso es básicamente establecer el contexto. En este establecimiento del contexto nosotros vamos a definir cuáles son esos procesos que vamos a evaluar y no solo cuáles son esos procesos, sino cómo se ven impactados estos procesos por diferentes elementos de interés. Por ejemplo, acá tenemos el proceso de talento humano. Vamos a clicar aquí sobre este icono de acción, donde tenemos una ficha de este contexto asociado a esta evaluación de riesgo de este proceso, y en el cual básicamente se elige el proceso, se eligen los subprocesos asociados a la gestión de talento humano, por ejemplo, la formación y la evaluación del desempeño, la gerencia que es responsable de este proceso, que sería, por ejemplo, la gerencia de gestión humana, el departamento específico que se va a evaluar, por ejemplo, desarrollo social, que es el encargado de esta formación y evaluación de desempeño, los objetivos estratégicos a los que impacta, como por ejemplo el desarrollo del potencial humano, y todos estos elementos que ahora mismo se están caracterización de este contexto para esta evaluación de riesgos que se está haciendo, por ejemplo, para el año 2024, me permite a mí integrar pues todos esos elementos del contexto que son relevantes e incluso en aquellas compañías que también dentro de su enfoque de riesgos tienen una relación con lo que sería la gestión desde un punto de vista de sostenibilidad, donde además de evaluar pues el impacto que tiene en los objetivos estratégicos que se persiguen, pues evalúo también el impacto que tiene esto, por ejemplo, para los objetivos de desarrollo sostenible, que son los ODS. Listo, aquí, por ejemplo, evalúa el impacto que tiene para el ODS número 3, listo, para el ODS número 4, que tiene que ver pues con la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, etcétera. La herramienta en este momento, listo, tiene todos estos elementos que pueden ser definidos y en el caso de hacer el análisis, pues tenemos diferentes opciones, listo. Primero, al clicar en añadir, a nosotros nos van a salir pues los diferentes procesos
donde ya tenemos un contexto establecido. Por ejemplo, acá vemos que hay un contexto para la gestión financiera, para el almacenamiento, para lo que tiene que ver incluso con producción, etcétera. Yo voy a tomar de ejemplo este de producción y podemos bien elegir un proceso que de pronto ya tiene un contexto establecido para añadirlo y también hacerle una evaluación. Vean que cuando lo añado, aquí por defecto no me muestra un valor, sino que debo clicar en guardar para que el sistema sea capaz de verificar si este proceso ya tiene riesgos o no relacionados. En el caso de que no tenga riesgos relacionados, aquí me lo va a decir, ¿listo? Por ejemplo, en este caso todavía no hemos relacionado riesgos, sino simplemente identificamos el proceso que íbamos a evaluar. Además, también tenemos la opción de crear contextos para nuevos procesos. En ese caso, pues tenemos que elegir una serie de datos, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que vamos a evaluar? Vamos a evaluar, por ejemplo, un proceso misional. Una vez que elegimos ese proceso misional, pues me salen los subprocesos que están asociados, por ejemplo, obtención de materia prima. ¿Listo? De ese proceso que vamos a evaluar, que sería la obtención de materia prima o compra de materia prima, si no tenemos subprocesos todavía definidos, entonces aquí no nos va a salir ninguna opción. Si ya los tenemos definidos en esa aplicación que mostré inicialmente, que era mapa de procesos, pues entonces nos van a salir allí nuevas opciones. Y a medida que vamos clicando, veamos que acá, por ejemplo, la gerencia de operaciones sería la encargada de garantizar pues esa materia prima. Y podemos definir el departamento específico que podría ser esa gestión, que en este caso, por ejemplo, podría ser planeación, ¿listo? O podría ser perfectamente producción, pues esto depende de esa estructura de trabajo, ¿listo? Y luego los objetivos estratégicos a los cuales pues esa obtención de materia prima nos va a influir o nos va a generar algún tipo de impacto, sea positivo o negativo. Listo, por ejemplo, vamos a leer los que tenemos aquí. Maximizar los beneficios, mantener la eficiencia, mejorar el rendimiento, incremento de los ingresos, optimización de los servicios. Y aquí está, productos de mayor calidad van a depender pues de que mi materia prima, por ejemplo, tenga un cierto grado de calidad. Una vez que definimos, tengo también un campo acá, por ejemplo, para poder definir cuáles son, por ejemplo, los proveedores o contratistas más críticos que van a afectar pues, en que ese producto tenga mayor o menor calidad. Puedo incluso llegar a seleccionarlos. Y esto puede ser tan sencillo o con tanta robustez y detalle como se necesite. Una vez que clico en guardar, vean que aquí me quedó el proceso de obtención de materia prima. En el momento en que refresque la pantalla y clique en guardar, pues entonces ya veo aquí el nivel de detalle. En el caso de que no tuviese subprocesos como el que estaba aquí, aquí hubiese podido tener un subproceso como por ejemplo inspección de materia prima, que podría haber sido un subproceso de este proceso de obtención de materia prima. ¿Listo? Y en este primer paso, pues lo que veo es básicamente, los datos generales del proceso, cuál es el perfil de organización de riesgo, quiénes son esas gerencias y departamentos que son los responsables, pues, del desempeño como tal de ese proceso, a qué objetivos, tanto estratégicos como de desarrollo sostenible, en el caso de que haya seleccionado de desarrollo sostenible, aporta tener un buen o mal desempeño de ese proceso, y en el caso de que hayan partes interesadas críticas, cuáles son. Como comento, este modelo que estoy mostrando ahora mismo, pues es uno de los que podría decirse que es más robusto dentro de la herramienta. Obviamente está configurado para mostrar todos estos elementos y me permite a mí establecer claramente el contexto de qué impacto va a tener un buen o un mal desempeño de ese proceso. En el segundo paso, que ya sería la identificación de los riesgos asociados a ese proceso, ¿listo? Nosotros vamos a verificar y ver acá los riesgos que habían sido previamente identificados o podemos añadir nuevos riesgos, en cuyo caso pues tengo que elegir, por ejemplo, el proceso. Si yo elijo, por ejemplo, el proceso de ventas que no tenía ningún riesgo seleccionado,
Puedo desde aquí, listo, crear un nuevo riesgo, como por ejemplo, disminución de ventas por fluctuaciones en economía. Elegir un tipo de riesgo como tal, por ejemplo, esto, si se disminuyen las ventas, me puede generar un impacto en la continuidad del negocio. Vamos a apoyarnos de nuevo. Puedo apoyarme, por ejemplo, en herramientas de dictado para escribir un poco más rápido. Voy a escribir de nuevo. Disminución de las ventas por fluctuaciones en economía del país. Listo. Del país. Clicamos en aceptar si queremos, o podemos también llegar a definir pues unas consecuencias basadas a ese riesgo. Por ejemplo, bajo interés de socios, demandas laborales o comerciales. A ver, ¿qué tenemos acá? Podría llegar a convertirse, de hecho, también en una ventaja positiva si hacemos un buen manejo financiero, así que depende del enfoque que queramos. Pero pues aquí vamos a tener también unos posibles eventos, unas posibles consecuencias de ese riesgo y crear riesgos desde cero, tal cual como lo estoy haciendo yo en este momento. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de tener. Por ejemplo, si nosotros históricamente venimos analizando nuestros riesgos hace unos 5 años y ya hemos identificado que los riesgos más comunes en nuestro sistema son ABC, pues nosotros podemos precargar esa base de datos de riesgos, ¿listo? Y poder venir y decir, por ejemplo, en el proceso de ventas, que es el que estoy haciendo ahora mismo desde el análisis de riesgos, los riesgos que se han presentado es acceso a cláusulas por incumplimiento de contrato, un riesgo que es acceso de usuarios no autorizados a esa base de datos de nuestros clientes, acceso a nuestros precios, que pues esto puede ser un elemento crítico a la hora pues de competir, ¿no? Que esa información sensible se haga pública. Y podemos elegir esos diferentes riesgos asociados a ese proceso. Por cada uno de esos riesgos, que son estos 4 últimos que yo acabo de incluir dentro del ejercicio, pues entonces vamos a definir, pues es un riesgo que se sigue manteniendo activo, ¿listo? O es un riesgo inactivo cuando aplicamos ciertos controles y ya no nos afecta. Y por cada uno de esos riesgos, pues entonces luego hay que definir una serie de causas que van a hacer que tenga una mayor o una menor probabilidad de pronto de materializarse, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la causa de que un usuario no autorizado pueda acceder a nuestra base de datos maestras, etcétera? ¿Listo? Entonces acá, al clicar en añadir, podemos crear una causa desde cero o también si tenemos ya una base de datos de posibles causas que se han dado en esta gestión, vamos a ver por ejemplo acá en el proceso de ventas, no tenemos ninguna, quiere decir que aquí tendríamos que hacer el análisis y crearnos una causa desde el principio. Entonces, por ejemplo, para el proceso que estamos haciendo ahora mismo, listo, la posible causa sería falla en los protocolos de seguridad. Listo. Puede ser algo tan simple como una descripción, la podemos acompañar de un análisis de causas, nos podemos apoyar en diferentes herramientas para establecer esos valores y por cada uno de esas posibles causas, listo, luego entonces vamos a tener un análisis como tal de ese impacto que tiene ese riesgo por esa causa. Hay clientes y hay empresas que llevan el nivel de detalle de la causa, el riesgo e incluso el análisis de cómo eso luego tiene una consecuencia positiva, negativa y
esa evaluación de esa combinación de elementos puede ser tan sencilla como una escala de evaluación donde pues hay una probabilidad alta, media o baja, y aquí me voy a duplicar un minutito la pantalla para que veamos el ejercicio del otro modelo que era un poco más sencillo, simplemente para ejemplificarlo y que veamos pues que esto evidentemente es configurable en la herramienta. Voy por ejemplo por aquí en este que ya tiene un valor preestablecido. Este, perdónenme que este no era, un poco más para abajo, esta de acá. Donde esa evaluación de pronto es un poco más sencilla y no tiene diferentes criterios ni dimensiones, sino puede ser algo sencillamente como elegir una probabilidad y una consecuencia en función a una tabla, que pues de pronto, por ejemplo, en esta tabla tiene en cuenta el sistema de gestión y tiene una descripción de qué es remoto, qué es bajo, qué es medio, qué es alto, pero simplemente es una valoración básicamente cualitativa de ese experto que está evaluando qué tan probable considera, por ejemplo, en este caso, que haya un incumplimiento de los objetivos estratégicos, que haya una fuga de información confidencial, considerando pues los diferentes elementos de ese análisis que está haciendo. ¿Listo? Puede ser algo tan sencillo como este, o puede ser algo un poco más robusto, donde yo, por ejemplo, esa probabilidad o ese impacto que va a tener, lo asocio a variables un poco más específicas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que el evento se manifieste en el que estamos haciendo ahora mismo, de que haya acceso no autorizado de usuarios a nuestra base de datos de clientes, pues depende de la frecuencia de exposición, y aquí también esas dimensiones específicas, pues venimos y le damos una tablita que le ayude al usuario a seleccionar cuál es la opción que corresponde de acuerdo pues a su criterio. Entonces, ¿qué tan probable es que esto ocurra? Pues la verdad, por lo menos una vez al año, una vez al semestre, una vez al mes, de forma diaria. Yo creo que si existiera sería un error de una vez al año, ¿no? No se han presentado eventos, la complejidad pues sería muy complejo, la rotación del personal, todos los colaboradores tienen más de un año, hay baja rotación, así que pues no sería una fuga por rotación, por ejemplo. Y controles existentes, se aplican controles automatizados, por ejemplo, como un sistema como el que estamos viendo ahora mismo, donde el usuario accede a información de acuerdo a un perfil con una serie de permisos asignados, por lo cual, por ejemplo, ¿quién podría ver la base de datos de clientes? Sería una persona que tiene acceso a los datos de ventas nada más. Y esto nos calcula, por ejemplo, que en este caso, este riesgo que estamos evaluando, pues tiene una probabilidad muy baja. ¿Listo? Luego se pueden adicionar elementos diferentes como el impacto en riesgo, en fraude y corrupción, y dependiendo, pues, de el evento también se puede asociar, dependiendo del tipo de riesgo, si era financiero, pérdida operativa o reputacional, un riesgo con impacto legal, etcétera. Vean que dependiendo de la tipología, pues me aparece una variable de evaluación. Por ejemplo, aquí en el caso de acceso a usuarios en el listado de clientes, realmente sería un incumplimiento de las políticas y procedimientos, por ejemplo, de seguridad, cuando clicamos en guardar, entonces aquí nos calcula ese impacto en función de eso, que también es bajo, y si mi probabilidad y mi impacto básicamente es bajo, cuando venimos para acá, el sistema es perfectamente capaz de denotar que nuestro riesgo final es bajo. Puede ser algo donde mi probabilidad de impacto sea el resultado de la valoración de una formulación de elementos críticos, como lo que acabamos de ver, o puede ser un caso donde el nivel de riesgo asociado esté atado a una valoración directamente cualitativa de estos dos elementos, que serían pues la probabilidad y el impacto. Y aquí pues ya me da una
priorización como tal de esos riesgos. Esta prioridad de los riesgos o esa clasificación de estos riesgos también depende un poco de nuestra metodología. Por ejemplo, acá lo clasifican como alto, bajo, medio y aquí les da una prioridad de atención. Prioridad 3, prioridad 4, prioridad 1, los que sean, por ejemplo, más relevantes. Si tienen una alta probabilidad y un alto impacto, pues va a ser extremadamente prioritario atender el efecto que puede tener y por ende aplicar controles específicamente a este riesgo. Luego de esta valoración, sea desde un enfoque más sencillo como el que estábamos viendo en esta matriz o de un enfoque un poco más robusto, en todos los casos, cuando identificamos nuestros riesgos, no nos podemos quedar solo en saber cuál es el impacto y la probabilidad que tendría, sino tenemos que tomar acciones. En este caso, incluso la valoración puede ser aceptar porque mi riesgo es bajo y no voy a invertir recursos en algo como ello, o puede ser, si mi riesgo es más alto, pues tengo que mitigar, que es tomar acciones propias dentro de la empresa, transferir, que es, por ejemplo, contratar un tercero, suponiendo que tuviéramos la fuga de datos porque no tenemos el sistema automatizado y en ese caso, pues la probabilidad de que se fugara, si aparte tenemos que se ha presentado una vez al semestre, que han habido entre 6 y 12 eventos, que hay una alta rotación de los colaboradores y que no tenemos por ahora ningún sistema automatizado, pues vean que allí, dependiendo de estos elementos, nuestra probabilidad va a aumentar. ¿Listo? Y si el impacto, pues también aumenta, nuestro riesgo finalmente va a aumentar y ese riesgo final, pues entonces vamos a tener que luego establecer una acción más específica que no sea solamente, por ejemplo, aceptar, sino en este caso voy a transferir esta responsabilidad y voy a controlar y voy a contratar un sistema automatizado que me controle, por ejemplo, ciertos documentos críticos de la empresa, que para eso, por ejemplo, nosotros tenemos también una aplicación que se llama Gestor Documental, donde a través de una serie de perfiles, pues el usuario accede simplemente a la información que considera relevante. ¿Listo? Una vez que decidimos, ok, cuál es el tipo de tratamiento, que este es el paso básicamente 3 del enfoque general de riesgos que nos da la ISO 31000, ¿listo? Entonces, por cada una de esas causas, si estamos haciendo el análisis de riesgo por causa o si estamos haciendo el análisis del riesgo general, vamos a definir una manera o un conjunto de actividades que vamos a ejecutar para tratar ese riesgo. Si es por causa, entonces por cada una de estas causas, nosotros vamos a establecer esos controles que vamos a aplicar, por ejemplo, hacer un análisis e investigación de trayectoria al proveedor. En este caso, la falta de automatización del proceso de compras no tiene todavía nada. Habría que establecer un control específico. ¿Listo? Y ese control que vamos a definir, pues también puede tener una serie de documentos que, por ejemplo, nos defina cómo se tendría que hacer, por ejemplo, una instrucción de trabajo seguro, cómo se tendría, si es implementar un sistema automatizado, cuál sería, por ejemplo, el manual de usuario de ese sistema. Y por cada uno de esos controles, pues entonces hay que caracterizarlo cuando tenemos un sistema de pronto un poco más robusto, hacer una evaluación de la eficacia de ese diseño del control, una evaluación de esa eficacia en cuanto a la implementación, si se está implementando dejando evidencias, si se ejecuta de acuerdo a la frecuencia definido, si tenía en su diseño un dueño y ese dueño está implementando ese control. Y esto finalmente pues nos va a dar una solidez que nos va a impactar directamente en lo que sería el riesgo residual. En este primer enfoque que estoy mostrando, que está prácticamente todo automatizado, la disminución o no de nuestro riesgo inherente va a depender de qué tan efectivos son esos controles que implementamos, de que estén documentados, de que estén previamente establecidos. ¿Listo? Y esto pues nos va a dar como resultado final un impacto en un riesgo residual
¿Listo? Que tenemos un riesgo inherente de una manera y un riesgo residual de otra manera. ¿Listo? Esta correlación, básicamente, de cómo influimos en el desempeño que están teniendo los riesgos, pues depende de la calidad de los controles que implementamos y, evidentemente, en los casos donde también tenemos un riesgo residual, que es después de que implementamos una serie de controles, pues también debemos implementar un tratamiento para ese riesgo residual, que básicamente es muy similar al ejercicio anterior, donde por cada uno de los riesgos definimos un plan de actividades. ¿Listo? Y ese plan de actividades pues incluye una serie de tareas que asignamos a una serie de personas y que a medida pues que esas personas ejecutan esas actividades, las dejan documentadas, se vuelven el know-how de la organización, pues va a ser más fácil tener un desempeño adecuado de los riesgos. Esto puede ser todo automático como este primer ejercicio, ¿listo? O puede ser de una manera un poco más, vamos a decir, a juicio experto de la persona que está en su momento pues haciendo esa evaluación, ¿no? Y en ese caso pues esa persona es la que determina de manera cualitativa tanto la evaluación del riesgo inherente, define una serie de controles y luego de manera también cualitativa define un impacto residual, que es básicamente volver a aplicar las evaluaciones y decir, por ejemplo, ya bajó la probabilidad de alta a media o a baja o a remota, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de el acceso no autorizado cuando se automatiza en cualquier sistema, independientemente del que sea, tener un sistema automatizado garantiza que hay una gestión de perfiles y por ende la gente no puede acceder a información a menos de que por configuración se le haya dado acceso a dicha información. ¿Listo? Y con estos elementos, pues además contamos con una serie de paneles de gestión, unos informes específicos que nos da el sistema, donde vemos, de acuerdo a esa valoración de cada uno de los riesgos que estaban asociados, por ejemplo, a los procesos, en qué cuadrante de esa gestión de riesgos se encuentra mi proceso. Entonces, mi proceso de ventas, de acuerdo a a los controles que tengo ahora mismo y las evaluaciones de riesgos que hice, tiene un impacto y una probabilidad baja o muy baja y por ende, pues es un proceso de bajos riesgos por los controles que ahora mismo tengo, mientras que de pronto en las compras, por el motivo que sea, pues tengo un mayor impacto. De esta manera, pues puedo evaluar también cómo se mueven mis procesos, por ejemplo, vamos a ver talento humano, que se mantuvo en los riesgos del riesgo inherente al riesgo residual, el otro que teníamos aquí era importaciones, obtención de materia prima, producción y ventas. Para que yo visualice el cambio de un proceso a otro, pues tengo que haber implementado ciertos controles que tengan un impacto real y que por ende pues me disminuyan mi riesgo residual. Podemos ver este panel de el perfil de riesgo asociado al proceso y también tenemos un panel específico donde vemos ya en un gráfico de burbujas, que es básicamente un gráfico de dispersión, vean que la circunferencia de cada riesgo representa pues básicamente el nivel de riesgo y obviamente a medida que se acerca más a números más altos, pues sus circunferencia, su diámetro es mucho mayor porque pues hay un mayor impacto y una mayor probabilidad en medida que se acerca más a el valor de cero, tanto en probabilidad como en impacto, la circunferencia es menor. Aquí también tenemos un mapa de calor por cada uno de los riesgos y aquí a diferencia del que veíamos en el panel anterior, vemos la ubicación específica de cada uno de los riesgos evaluados. Listo, veo que me queda poco tiempo, no quiero ahondar mucho más, pero también comentar que además de estos informes que acabo de mostrar, también tenemos una herramienta que se llama Business Intelligence. Permítame un segundillo. Listo, vamos de nuevo. Ok. Permítanme y lo vemos en otro demo.
Vean que siempre que vayamos a acceder, pues la única manera de que podamos acceder a la información almacenada en el sistema es que tengamos un usuario y una contraseña. ¿Listo? Por ejemplo, acá, Business Intelligence. Esta es una herramienta que nos permite conectar todos los datos que almacenamos, sea de los controles, de los riesgos, de los diferentes registros, incluyendo auditorías, cualquier tipo de registro que tengamos dentro de la plataforma, y luego llevarlo a un análisis, por ejemplo, de riesgos más específicos, con de pronto gráficos más personalizados a lo que sería ese monitoreo de la organización, ¿no? Entonces aquí ya podemos tener de pronto gráficos de torta, gráficos de barra, gráficos de mapas de calor. Por ejemplo, acá tenemos otros. Vamos a ver estos tres que tenemos allí de ejemplo. Todos estos datos que estamos mostrando ahora mismo son datos ficticios para efectos de demo, pero donde podemos evaluar, ¿no? Por ejemplo, cuál es a nivel del proceso, el macroproceso, el nivel de riesgo asociado, cuál es el tipo de riesgo que más se presenta, comparar estos valores específicos, ya ver con el texto específico del riesgo, no sé, el top 20 o el top 25 o el top 10 de los riesgos más relevantes y repetitivos dentro del sistema, ¿listo? O incluso llegar a hacer comparaciones, pues ya con elementos adicionales como alguna categoría, alguna línea de negocio o algún tema de interés, incluyendo, pues, por ejemplo, también el efecto que podría llegar a tener en objetivos estratégicos. En fin, aquí el abanico de opciones se abre muchísimo, evidentemente, a ese nivel de detalle que sea de interés para el cliente. Listo, voy a dejarlo hasta aquí.